corto. Soy Iker. Soy y ahora trabajaré y en el canal. Y no. Y este le dice: ¡Los churumbeles, Iker! Y el otro dijo: ¿Qué son esos los churumbeles? Sí, pobre Iker, está desfasado en ese aspecto. ¿Y qué son los churumbeles? Es un grupo histórico español. Y luego lo que hiciste buscar, puñetas, no lo encontré. No, lo busqué, güey. Es que ya perdí el contacto. O sea, la verdad me decepcionó. O sea, perdí el hilo, güey. O sea, siendo él de Móstoles, claro. ¿No? Y su familia recalcitrantemente española, pues yo pensé que cuando le dijera los churumbeles es. Joder, con eso creció mi abuelo y nos los contaba y lo poníamos y tal. ¿Y su respuesta fue? ¿Qué son los churumbeles de España? Y yo, bueno, pues ¿cómo que no? ¿Qué son los churumbeles de España? Joder. Tío, y bueno. Y tal. Y bueno. En cambio, don Jorge Valdano empezó a cantar La felicidad, jajajaja, ja, 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 de Palito Ortega. ¿Cómo es La felicidad de Palito Ortega? La felicita, jajajaja, ja, 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 que me da tu amor, jo, 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 jo. Y así. El señor Valdano se la sabía de memoria. Sí. El señor Valdano es un literato, entonces se indignó por la letra, pero la cantó gustosamente. ¿Quieres que te ponga La felicidad? Sí. Vamos a poner. Y luego Los churumbeles, güey, ¿no? Y luego Churumbeles de España, que en verdad ahí sí no sé cuál es su rola clásica. Porque estuve así enamorado, no sentía más esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Gracias al amor, la felicidad de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad de la tu amor. ¿Qué te pareció? Esa rola que es un rolón de los años 70. Las bodas de Luis Alonso, el beso, 12 cascabeles. ¿Y así te gustan los churumbeles, Luis, o no? A mí. ¿Qué crees? Parece de Navidad. Parece claro, villancico. Tremenda, tremenda melodía. Ah, ¿es pura instrumental? Parece que sí, pero ya no tengo ni idea, sí creo que sí. No. Caballo. Es el famoso. Era. No, pues por eso Iker no los conoce, güey. No había ni nacido, yo creo, ¿no? Una super melodía, 12 cascabeles, Los churumbeles de España. Durante la noche de ayer surgió un pequeño inconveniente en las instalaciones del hotel. De pronto el doctor García me pidió mi convertidor, ¿no? Para poder, o adaptador para la electricidad. Necesitaba rasurarse un poco la barba, el cabello. Y como a los 15 minutos regresó, me dio lo que le había prestado y me indicó que había tronado, había quemado, había destrozado. Hubo un incendio en su baño, se quemó la máquina por el voltaje. Doctor, ¿qué sucedió? Primero empezaba a hacer mucho ruido, muy extraño. Se empezó a calentar, estaba yo tosando esta parte, como podrán observar aquí. Casi me dejó un abecedario, el cual me corregí con la tijera. O sea, siento que es una gran chama con la tijera. Pero espero que hoy el puñetas este de Macías, que no sirve para una chingada, me compre mi aparato normal. Ya, para que no haya problemas de voltaje y de andarse tusando la puta cabeza. Chinga tu madre, Martinoli. Observa esto. Observa. No jodas, güey. Ni los de 20 varos te cortan así, no mames.
ni en la de los baños, güey. O sea, ya te acuerdas cuando te das la peluquería de los baños, sí, ahí, sí, de claro, baños claro, Caribe, allá. Claro. Ven nada más. Ven nada más. Baños atrás, Caribe, güey. No mames. Atrás no lo puedo ver con tijera. No, 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 no sabes lo que es. No sabes, no, no. Deja atrás. Atrás está magnífico. Esta parte de aquí, doctor, es una cosa. Es un espectáculo. Magnífico. Es magnífico. Magnífico. Es un espectáculo. Toma esta parte de acá, más. Vuelta para allá, doctor. Al otro lado. ¿Ya? Pareces barra, güey. Pareces prisionero, güey. O sea, lo que no acabo. A ver. Güey, aparte le dije, yo tengo una, te la presto. Se hizo las que. No, claro, claro. Qué pinche madre se me puso. La mía es como de cortar el pelo, güey. Sí, pues esa es. Ay, no, no, pues me dice, ya voy, tal, dije, no, ya estoy aquí, güey, ya me la trabajo con la tijera, que el huevo, ya me queda gente. Con la tijera, imagínate, ahí, ahí. Sí, sí. No, era no, como Flecky, el de la, el juego de la oca. Tengo duda que encuentre aquí, si no te presto la mía, güey. ¿Cómo no vas a encontrar, hijo, en un puto centro comercial una tienda de...? No, no te violentes así, doctor. Yo creo que la tijera está bien. Me dice, oye, Macías, ¿o no conoces una barbería? Ahora, ¿por qué? Yo, sí, cabrón. Porque la tuya, güey, también se va a valer madre con el... Claro que con el convertidor que yo tengo. La mía es inalámbrica. La cargo, se desconecta y no la necesitas. Ah, okay. Pues hay que meterle wireless, doctor. Pues este puñet se me trae, ¿no? La tristeza que le da a este güey. La tristeza que le da. ¿Cómo la vi? ¿Cómo la vi le gozando? Ay, ay, ay. ¿Qué es guapo?